Cuba Información. El diario español El País guardó para el 7 de octubre, el mismo día de las elecciones en Venezuela, un artículo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, titulado La Hora de Capriles. En él, el peruano daba por segura la victoria del derechista Enrique Capriles. En tono triunfalista, explicaba que la ventaja previa para Chávez en las encuestas se había esfumado, ya que un 90% de las personas indecisas votaría por el candidato opositor, y advertía de la posibilidad de fraude por parte del gobierno para evitar la garantizada victoria de Capriles. Ese mismo día, los principales medios de América Latina reproducían las tesis del novelista. Chávez podría manipular resultados si gana Capriles, dice Vargas Llosa, titulaba Televisa. Mario Vargas Llosa confía en que Hugo Chávez será derrotado por Capriles, decía El Comercio de Perú, y así numerosos medios de prensa, radio y televisión. Pocas horas después de la predicción de Vargas Llosa, Hugo Chávez vencía a Enrique Capriles con más de un 11% de ventaja, en un proceso absolutamente limpio. Dicen que el arte del novelista consiste en contar mentiras increíbles de manera que parezcan verdades irrefutables. Y es que, efectivamente, para la ficción, Mario Vargas Llosa es un maestro, nadie lo pone en duda. Pero como analista político, su credibilidad ha quedado a la altura de la de los peores charlatanes y futurólogos.